Ante la disminución de empleos, muchas personas que pagan pensión alimenticia se han visto obligados a realizar una revisión de las pensiones. Para ellos tienen que cumplir con algunos requisitos, afirmó la abogada Hazel Borges. Este caso, pues se procede a hacer una revisión que sería un cambio así como temporal hasta el momento en que cambie la situación de la persona que brinda los alimentos. Para esto, pues es necesario que lleve una carta de su empleador con una carta de salario en la que se establece esto. Igual también lo que establece la colilla del INSS también tendría que llevar. Esto porque muchas veces hay personas que deben alimentos que muchas veces hacen cambios, piden que les hagan el favor a recursos humanos de poder hacer una carta con menos salario y todo. Pero pues también es necesario la colilla del INSS también para poder estar claro de que sí, que realmente ha habido una situación de cambio. Y pues claro, es una cuestión que se entiende y pues se procede a hacer una modificación que es temporal. Una vez que mejora la posición económica de la persona, pues igual vuelve al estado en el que estaba. Borges agrega que si hay incumplimiento de dicha pensión alimenticia, puede establecerse hasta 2 años de cárcel. El problema de eso es de que caen ya en incumplimiento de pensión alimenticia, entonces ya estamos frente a un proceso ya no de la parte civil, sino a un proceso penal. Entonces estamos hablando que ya se tiene que hacer una denuncia en la vía penal acerca del incumplimiento, entonces pues al final sale más complejo porque recordemos que son 2 años de prisión por incumplimiento de pago de pensión alimenticia. Que en esto pues lo que tratamos de hacer es que sean los menores los que tengan un mejor estilo de vida, pero recordemos que si el papá o la mamá, dependiendo de la persona que ve los alimentos, no está en las condiciones de brindarlos, pues también están los padres, están los tíos. La misma ley establece jerárquicamente que otros familiares pueden asumir el tema de la pensión alimenticia. Noticias 12, Darlene Téllez.